todos. En el decreto 1660 del año 2003 está consignado que toda persona con discapacidad visual puede estar acompañada por un perro guía en el transporte público. Pero, ¿qué significa perro guía? El perro guía es una ayuda a vida debidamente entrenada por personal calificado. Se lleva a cabo en una escuela de entrenamiento por medio de sus técnicas. Los perros están en incapacidad de indicar a la persona que tiene la discapacidad visual los obstáculos, los bordillos, las entradas o salidas de lugares, la ubicación específica de personas que vengan en contravía, así como cuándo debemos parar para hacer los cruces de calzada. También los perros nos colaboran en la ubicación y detección de elementos a las diferentes alturas. ¿A qué me refiero? Ubican los bordillos de los andenes, ubican los bolardos, altura a nivel del vientre, incluso a nivel de nuestro rostro. Ejemplo, los espejos de los carros que estén parqueados, las puertas de vehículos que estén abiertas o ventanas en construcciones o edificaciones, así como los extintores en los edificios. Explíquenos, por favor, ¿cuáles son los distintivos de un perro guía? Los perros guías se distinguen porque tienen un arnés hecho en cuero que tiene demarcado en alto relieve la escuela en la cual fue entrenado. También tiene la demarcación con cinta reflectiva por seguridad en los desplazamientos en la noche para ser ubicados por los conductores. También contamos con la tradilla, que es el mecanismo por medio del cual nosotros les informamos a los perros si vamos a frenar, si vamos a detenernos, si vamos a avanzar. Siempre que nos desplazamos con los perros guías, debemos decir verbalmente hacia dónde nos dirigimos. Por decir algo, voy a salir para Transmilenio. Entonces ella ya sabe el recorrido y ya con esa orden hacemos los desplazamientos. Otro distintivo es que los portadores de perro guía llevamos el carnet en la cual por la parte delantera está la información sobre el perro guía y por la parte de atrás el usuario de ese perro guía. También ellos tienen un chip de seguridad en caso de que nos extraviemos del amo del perro o el perro del amo, sea fácilmente ubicado. Por favor, amplíenos la información con respecto al decreto 1660 del año 2003. El decreto 1660 de 2003 nos habla de que está reglamentada la asistencia por medio de ayudas vivas para acceder al transporte público, sea este terrestre, náutico o aéreo. De esa manera nosotros podemos ingresar con los debidos distintivos y abordar este tipo de transporte. De pronto hay algo que aclarar, nuestros perros guías no deben usar bozal porque en ningún momento son perros que representen algún peligro. Debemos revisar el 1660 para hacer esta claridad porque se ha interpretado mal, sobre todo en el Transmilenio, y en ocasiones nos han parado a los usuarios de perro guía y nos están exigiendo el uso del bozal. Una observación importante para el público en general es que cuando nos vean desplazando con el perro guía, no pueden ser acariciados, no se les puede ofrecer comida, ni pueden ser silbados. Ellos están entrenados para no obedecer esas distractores, pero en ocasiones pues pueden suceder que nos ocurra un accidente.